Esto debe conducir a la arena. Es una parte de las ruinas. La habilitaron como foso de lucha. Y... Aloy. Veo que tuviste que mover montañas para doblegar al Clan del Cielo. Literalmente. Kotalo ayudó. Sí. Tecote fue regañado ante los ojos del clan. Hicieron buen trabajo. Pero ahora el Kulrut está por empezar. Algunos vinieron a competir, otros a ser testigos. Saben que Regala vendrá por mí. Haré lo que haga falta para cumplir mi parte, siempre que tú hagas lo mismo. ¿Cuál es el plan? Kotalo. Solo hay dos opciones viables de asaltar la arena. Por la sala del trono que cruzaste, o por el camino del norte. Colocamos ambas barricadas. Pero si Regala planea atacar el Kulrut con máquinas, deberá llegar por el camino. Ahí te reunirás con nuestros defensores. Resistan. Tendré a mis mariscales. Te eximiré del servicio y recibirás tu recompensa. Prepárate como necesites. Cuando el Kulrut empiece, debes llegar hasta el final. Acabemos con esto. Bien. Deca te espera en la barricada del norte con los demás defensores. Golpea certera como los 10. Te veré cuando esto termine. Hay una armadura en ese cofre. Tómala. Podría resultarte útil. Camina con fuerza. Será una gran demostración de... De las tierras bajas, es obvio que Hecaro no le teme a Regala. El espíritu de los Tenak reside en el culo. ¡Que hablen las hojas! Los mariscales volverán. Llegaste muy lejos. No te abandonará orgulloso. ¿Quieres hablar de destreza? Roteco y yo abatimos. Camina en tiempos de paz. Ahí está Tecote. Y sus rufianes también. La campeona del jefe, Forastera. No esperaba que el comandante del cielo se dignara a acompañarnos hoy. Si mis aspirantes corren el riesgo de enfrentarse a Regala, el deber de su comandante es sufrir su misma suerte. ¿O quieres guardar las apariencias tras lo sucedido en el Baluarte? Cuidado. No vayan a ensartar tu afilada lengua en una afilada lanza. Yo que tú reservaba esa lanza para las tropas de Regala. Esto amortiguará. Bien. Los defensores de Hecaro deberían estar al final de esta zona. Además, no estamos solos en esta lucha. Céntrense en las máquinas. Si las destruyen, nuestro ejército no tendrá nada que envidiar al de Regala. Sí, capellana. Cúbranse las espaldas. Pueden irse. Los soldados ya están. Ellos defenderán el Kulrut desde abajo, pero por arriba. No está mal. ¿De dónde salió? Un pelotón se la quitó a una máquina caída. Tú haces los honores. Regala tendrá sus trucos, pero tú le mostrarás los dientes. El Kulrut es inminente. ¡Nuestra guerra exige más sangre! ¡Más líderes! ¡Liberen a las presas! ¡Aspirantes! ¡Acérquense! Los que
abatan una máquina serán nombrados mariscales. Recuerden a los 10. Ataquen desde el cielo como ellos y alcancen la gloria. ¡Manténganlos! ¡Protejan el Kulrum! ¡Sigue disparando, Eloy! Thank you.
esa balista. Thank you.
Hecaro se bañarán en su propia sangre. Atención. Lucharon bien. Demostraron su valía contra enemigos de metal y de carne. Yo los nombro mariscales. Su primera orden es despejar la arena de cualquier rebelde rezagado. Ahora. Ah, fracasé. Debí haber matado a Regala. Ahora regresará con más máquinas y más fuerte que nunca. Ayudaré en lo que pueda. No, hiciste suficiente. Mucho más de lo que habíamos convenido. Cuando nos conocimos, me hablaste de tu misión de la cual dependía todo. Yo no sabía si podía creerte. Pero ahora lo hago. Déjame. Y sigue con tu misión. ¿Qué vas a hacer? Sanar heridas. Lo que necesitas está ahí. Tómalo.
tus hazañas de hoy serán recordadas como las de los 10. Esa consola. Bien, Ether. Nos vamos a casa. Sí. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función subordinada 7. Ya está. Ahora se lo llevaré a Gaia. Las visiones de la arboleda cambiaron. El mensaje de los 10 ahora cobra sentido. Aquí, esta debe ser la visión que me quedaron de hace años. Todas las visiones han cambiado, pero esta acaba de llegar. Por favor, ven. Aloy, ven, hablemos. Aloy, ve. Las visiones de la arboleda han cambiado. Además, esta acaba de aparecer. ¿Es obra tuya? Las visiones han cambiado. Esa fue la que inspiró al jefe Hecaro. ¿Más declaraciones de los antiguos? Escuchen las palabras que unieron a un pueblo. Tras los trágicos acontecimientos de la guerra, Anne Faraday, la principal arquitecta de la reconciliación, se dirigió a la nación en busca de esperanza. Si miramos al futuro, a través del lente del pasado reciente, nuestros temores afloran. Guerras contra máquinas, escasez de agua y alimentos, tormentas que nos sacan de nuestros hogares. Pero el coraje reside en enfrentarnos a esos miedos con convicción y no con cinismo. Al preservar la paz con estos valerosos hombres y mujeres, los mariscales del nuevo suroeste, mi convicción se ha fortalecido. Cuando todos nos unimos, podemos superar cualquier amenaza.
únanse a mí. A nosotros, en esa convicción, mientras luchamos por una nación y un mundo libre de guerras. Incorporó al servicio, comandante. Yo voy contigo. Pero Gekaro te necesita. Gracias a ti tiene a más mariscales. Y un grito de guerra que los clanes no ignorarán. De modo que te acompaño en tu misión. Te confío lo que me queda de vida. Esa es mi decisión. ¿Cómo podría negarme? Garl, alguien se nos quiere unir. Reúnete con él y guíalo el resto del camino. Voy. Ve a las montañas al oeste de Canto Llano. Te encontrarás a alguien en la subida. Los alcanzo cuando pueda. ¿Alguien dices? Estoy intrigado. De acuerdo, debo devolverle éter a Gaia. Parece que su captura afectó también a los demás hologramas. Quizá debería investigarlo. Aloy, me alegra que hayas vuelto. Además, veo que recuperaste a Aether. Enseguida abajo. Aloy, logré desbloquear más alas en el interior de la instalación. Entendido. ¿Quién vio mis piezas de asalto mecánico? Encontró la grabación entre los datos de tu foco. La ha visto muchas veces. Creo que le parece relajante. ¿Sabes? Yo también la veía mucho. Cada vez que quería despejar mi mente. Papá adora a su pequeño hombre. ¿No había algo que querías contarme? Cuando estabas fuera, bajé para ver cómo estaba. Y luego empezamos a hablar.
¿Verdad, Beta? Ha estado pensando en cómo capturar a Hefesto, usando los datos que Gaia le entregó. Pero después nos pusimos a hablar de otras cosas. Tú sabes, empezamos a conocernos, ¿no? Entonces me contó que uno de los Zenith podría no ser como los demás. Tilda, ¿la viste en el laboratorio de Hades? Continúa. De camino a la Tierra, los Zenith jamás mostraron su rostro. Mi cuidador se refería a ellos como mis benefactores. Y me aseguró que los conocería cuando aprendiera lo suficiente. Y luego, un día, un canal de datos se abrió en mi interfaz formativa. Tilda me estaba esperando en la réplica virtual de una casa sobre un acantilado, con vista al océano. Era precioso. Ahí me enseñó cuadros, libros, archivos multimedia. Nos vimos varias veces en secreto. Pero a los pocos meses, se acabó. ¿Puedes decirnos por qué, Beta? Encontré unos datos sobre Tilda en el laboratorio de Hades. Creo que ejerció de intermediaria entre Far Zenith y Cirodon. Conocí a Elizabeth Sobek, seguro. ¿Quizá por eso se puso en contacto contigo? Tilda creó un espacio secreto para hablar contigo, una casa sobre un acantilado, y entonces se distanció. Más allá del hecho de que Tilda conocía a Elizabeth, ¿no sabes por qué hizo lo que hizo? No lo sé, ¿ok? Consideré miles de razones por las que ella me dejaría, pero si hice algo malo, no sé qué fue. Cuando al fin conocí a los demás, ella me ignoró. Como si el canal de datos no hubiera existido. Estamos perdiendo el tiempo. Tildes como los demás no nos ayudará a derrotarlos. Bien. Olvidémonos el tema. ¿Qué pasa? Lo intento, Varl. Pero ella no está cooperando. Yo arriesgo mi vida cada día en la espesura y ella solo se limita a esconderse y a decirnos que no hay nada que hacer. Lamento que haya sufrido tanto, pero no hace nada por ayudarnos. Como tú siempre pareces sobreponerte a todo, a veces olvido las penurias que has vivido. Es decir, hace nada estabas tan mal que ni siquiera podías mantenerte en pie. Por cierto, cuando te saqué del agua, cerca del laboratorio, estabas musitando el nombre de Rost. Nunca lo mencionas, pero él te crió y te entrenó. Debes extrañarlo mucho. Por supuesto que sí. Ahora no tengo tiempo para pensar en eso. Volveré al exterior. Ok. Yo seguiré ganándome a Beta. Gaia dice que sabe mucho sobre Cirodon. Quizás solo necesite un tiempo para adaptarse y luego pueda ayudarnos con Hefesto. Sí, pero no me haría ilusiones. Podía sentir el frío de la nieve.